De otro homenaje, en este caso me apetece leer un poema que no suelo leer porque, bueno, es un poco, quizá un poco largo, que se llama Genealogía y que habla de esa otra familia, que es la familia literaria. Esa otra familia, en este caso, es una genealogía hecha por esas mujeres que han escrito antes que nosotras y que de alguna manera permiten que hoy estemos aquí leyendo y que en nuestras casas estemos escribiendo. Esa es nuestra otra genealogía. Genealogía. La rosa que cortó George Sand, su perfume furtivo en esta tarde última de otoño. Los rebaños australes de Alejandra Pizarnik, que mi abuela apacentó después en la Navidad del 57 sola entre la nieve en los montes del Aspru. La llama de un fósforo en Park Avenue, en las manos ateridas de Margaret Randall, que alumbra ahora mi cigarro en la noche de Madrid. Las garzas azules de Elizabeth Bishop que vienen a posarse en la orilla de estos versos y son también aquello que perdimos. Linda Pastán y las voces al volante cuando piensa que ya hemos gastado el tiempo que nos queda. Un libro que pasa de mano en mano en una mañana apacible de Dachau, Alemania, y que yo abro ahora 60 años después para recordar que nunca más seremos inocentes. La carta que Adrienne Rich nunca envió donde decir adiós y decirlo siempre le dolía tanto el corazón de una mujer arde en ese cuarto. Los números secretos de Simboska, el manzano que plantó en la primavera polaca y dejó escrito en el poema, solo los presos desean volver a casa, dijo, y ahora son aquellas las frutas que yo recojo en mi huerto. El gas mortal de Sylvia Plath, de Anne Sexton, el agua resbalando por el pelo de Alfonsina Storni como un puñado de serpientes. ¿Quién dijo que al final seríamos justas y felices? Al final, ¿quién dijo que la verdad no dolía tanto, que brillaba como un gusano de luz en la esfera de la noche? Las cárceles de hielo de Akhmatova, de Svetayeva, que sacuden en el centro mismo del silencio. Dime lo que un corazón puede soportar de luz y de sombras. ¿Cuánto de soledad? ¿Cuánto de frío? Queridas, no seremos capaces de cerrar. ¿Quién olvidará primero? Dime, ¿cuántas veces se puede lanzar la misma piedra en el vacío? ¿Y a quién va a golpear cuando regrese? No hay equilibrio. No lo hay. En la mesa sobre la que se apoya y trastabilla. Todo es frágil y tal vez portátil. Una se lleva de aquí para allá y se vuelve a traer de allí para acá. Y eso sin equilibrio. A punto de caer. Eso que ve escapa cuando se incorpora. Vertical, el sueño se desliza como una túnica de seda hasta los pies, y algo que está abajo, invisible, lo absorbe. Entonces, se pone a vivir. Su volumen, desplazando aire o sombra en un espacio. Su presencia, que cuando está sola se vuelve interior, más ancha, casi sin contornos. En compañía, en cambio, aumenta la estrechez, el engorro del cuerpo denso, torpe, ofrecido. Se recompone,
mejora esa apariencia ante el otro. Una esclavitud estar acompañada. Así, la mitad del tiempo, el cuerpo es ajeno. Pasó 6 años desnudo en una jaula de castigo. Logró sobrevivir, mientras 3 de las celdas vecinas se eliminaron de diversas maneras. Adquirió poderes animales. Oía, olía, percibía a través de las paredes. Episodios violentos con sus carceleros. Al cabo, el régimen cambió. Celdas abiertas, vida en común. Le ofrecieron un taller de cerámica. Cuando posó las manos sobre la arcilla y empezó a darle forma, sintió como el terror que por años lo tuvo en guardia contra sí mismo se disipaba en el acto. Una mujer que siente que está sola tiene muchas maneras de morir, a manos de ella misma. Basta con extraer de su mirada aquel brillo incendiario de la niña que fue. Una mujer que siente que está sola tiene muchas maneras de caer. Basta con tatuar en su centro: estás hecha de nadie y no sirves de nada sin un hombre. Una mujer que siente que está sola tiene muchas maneras de inmolarse por dentro sin que nadie lo note. Basta con amarrarse un corazón de hielo alrededor del cuerpo y esperar. Este poema tiene una cita de Susana Tennant, una gran poeta argentina, que dice: ¿cómo seguir? ¿Qué ser? ¿Dónde morir? ¿Cómo seguir? ¿Qué ser? ¿Dónde morir? Preguntas. Una vez sumergida en el hondo delirio de una bañera inerte, tu boca abierta, el alma desencajada, el rostro seco, secas las manos de tanto escarbar caminos, refractarios tus ojos sin aliento. ¿Quién está ahí? Preguntas. Y separas las piernas para aquietar el sexo, y tu agua se estanca mientras oyes caer todas las prendas a la vez. ¿Cómo seguir? ¿Qué ser? ¿Dónde morir? Pregunta la enfermera, pero nadie contesta. Yo aprieto el llamador para salir. Este poema está dedicado a Dora Maar, Leonora Carrington, Sylvia Plath, Alda Merini, todas ellas poetas, artistas, mujeres que en distintas épocas y por distintas circunstancias fueron también ingresadas en algún psiquiátrico puntualmente y fueron sometidas a, por ejemplo, al electroshock, ¿no? Tienen en común con mi madre, que mi madre también tuvo que padecer esta, no sé cómo llamarlo, sinceramente, tratamiento, desde luego no. Imagino tu cuerpo aletargado, convulso, como una maquinaria conducida al desguace. Ellos te abren la boca
Yo abro al mismo tiempo los balcones de casa, ignoro sus barrotes. Tú aprietas con los dientes un trozo de madera. Yo mastico y no trago. Hago bola con el ácimo pan de la merienda. Ellos colocan sobre tu sien los electrodos. Yo me pruebo diademas de pájaros y noches. Ellos sujetan con fuerza tus muñecas. Yo saco a pasear todas mis Barbies. Mientras ellos te inyectan atropina, yo juego a la enfermera y escarbo con agujas el ojo de los cisnes. Ellos dicen descarga y es entonces cuando cumplo tu encargo. Repite estas palabras y no llores. Dora, Leonora, Silvia, tu tejido florece en convulsiones. Alda, Leonora, Silvia, yo sigo allí, violácea y lacerada, pronunciando tus nombres, nuestros nombres. Dora, Leonora, Silvia, Alda, Manuela, como una casta viva. Yo también, de esos de la familia, que se llama Naranjas. Naranjas. Nuestros abuelos no nos hablaron de la guerra. Tampoco nuestros padres nos hablaron por prudencia o por desidia, porque andaban en otras cosas. Así que nos dieron el mandato de callar o de inventar nuestra propia guerra con retales dispersos de la suya. Sé que mi padre era muy joven y que pasó 3 días y 3 noches en una cabaña en el monte por el mes de febrero, con fiebre y hambre y tiritando. Sé que mi abuela Luisa escondió a un cura en el desván de casa y lavaba los pantalones en el río a escondidas, con las manchas del miedo en la pernera. Sé que mi madre, una niña, se cayó del caballo y se rompió la nariz en aquellos tiempos tan malos para las enfermedades. Y que mi tío Miguel escapaba de un bando a otro como un zorro hambriento durante toda la guerra. Sé que mi abuelo volvía fugado hacia casa en la espantada final, caído ya el último frente, a pie, él solo, por los montes, cuando sintió entre los árboles un ruido y pensó que lo mataban allí mismo. Pero solo era una muchacha con 2 simples naranjas, una en cada mano. Y aquellas naranjas brillaban como huevos de colores gigantes en la niebla. Eso fue lo que nos contó mi abuelo de la guerra. Y el sabor de aquellas naranjas aún perdura. Un poema con el título de Cumpleaños, que vuelve a hablar de la familia, también incluidas mis hijas, ¿no?, que se han incorporado a este río de poesía. Cumpleaños. En la parte de atrás del coche llevo a mis 2 hijas con los cascos de la música puestos, con sus días y sus noches aún por cumplir. Todavía no pasó eso que 1 kilómetro más adelante será el presente, ni estábamos esta tarde aquí, ni los zorzales estaban cuando atravesábamos la alambrada. La abuela decía que estamos aquí de prestado, todas las abuelas lo dicen, que vamos muy deprisa a ningún sitio, les digo yo. Pero ellas siguen con su música en otra parte. La memoria es un topo ciego y precavido. Sentada en la terraza del restaurante, como una enferma abandonada a su suerte, leo 202 muertos en la franja de Gaza. Y las secuencias de este día en el que cumplo años se adelgazan ante mí como sombras en el desierto. Todavía nada que lamentar, digo, nada que ya haya sucedido, nada irremediable. Mis hijas, a salvo de los escorpiones,
La escritura es una ruta paralela como esa carretera que sale a la izquierda y atraviesa la montaña. La escritura sutura los huesos rotos, días como este, heridas como esta. Mi padre pasó los 80 con una gran mata de pelo negro y después todo empeoró hasta el final. Mi madre se cambió de casa y dejó de hacer la comida para que nos llevemos los domingos, que ya no me gusta tanto enredar por la cocina, nos dijo entonces. Yo nunca sentí la música como ellas, así. Poníamos el disco y cantábamos o bailábamos. Nunca esta manera suya de estar fuera. Un día extraño para cumplir años, un viaje extraño. En algunos momentos, todas contamos días. Mi hermana cuenta días. Dice que es mejor viajar en otoño. El invierno es más para romperse una pierna, dice ella. Y un poema un poco que responde a eso que decía antes Noni cuando nos presentaba tan generosamente. Es un poema que a mí, que tiene muchos años, décadas incluso, pero que por desgracia sigue, creo yo, vigente, ¿no? Y que se llama Lección de Gramática. Yo soy profesora de lengua y siempre nos gusta esto de dar lecciones de gramática. Tenemos esa especie de inclinación, ¿no? Lección de gramática. ¿Cómo se dice en Olof la palabra frontera? La palabra patria. ¿Pienso en qué? ¿Cómo le llamáis al desamparo? Si queréis decir en Bereber, por ejemplo, yo tuve una casa en un arrabal de Rabat, ponéis en este orden la frase. ¿Cómo se conjugan en Bambara los verbos que llevan al norte? ¿Qué adjetivos encajan a la palabra mar, a la palabra muerte? Si tenéis que marchar, es la palabra Dios un sustantivo. ¿Cómo se pronuncia en Diacanqué la palabra exilio? Hay que juntar los labios. Duelen. ¿Qué pronombres usáis para el que espera en la playa, para el que regresa sin nada? Cuando señaláis hacia allá, en dirección a casa, ¿qué adverbio escogéis? ¿Cómo se dice en vuestra, en nuestra lengua, la palabra futuro? No es que escribas siempre lo mismo. Escribes en el mismo lugar, otra capa más honda de ese lugar. Al igual que las telas metálicas de ciertas instalaciones dejan ver otra realidad. Remembranza, puse en el catálogo, que trabaja por estratos como la memoria y entrevé lo de abajo, lo más cruel. Había un cuadro en la pared, algo así como un mínimo concentrado de imagen, una vertical de mástil o árbol partido por el rayo, más un esbozo trunco en la base. Resumían el movimiento. De ese cuadro, todos quedábamos colgados, no de las grandes marinas o los grupos de familia, livianos y abigarrados. Ese mástil de una balsa abandonada a la corriente revelaba el trazo interior de cada uno, altivo ante el océano que el feroz marco individual contiene. Promiso y urbano, el mar cercaba el azabache del palo sin tocarlo,
y casi las olas en un mar de niebla hubieran querido absorber de una vez al tripulante, si no fuera que este era la nave misma. El niño Crápula es un niño cualquiera, tornasolado. Es un niño al revés, tergiversado. ¿Quién dijo que los niños no deben ser así? Está versado en leyes para violarlas. Está versado en familia para explotarla. Poco sabe que no sepamos, pero su juventud atonta. Se acercan a su cuna. ¡Bú, bú! ¡Qué rica la papa! ¡Mamá! El niño Crápula observa y pronto aprende que los adultos están dementes. También hubo una vez una niñita, pero esa fue ahogada entre almohadones. La lluvia es la antesala del recuerdo. Ahora llueve en Madrid y yo arrastro tu cuerpo por las calles como un disfraz de infancia comido por el fango. Y quisiera contarte que el atado de cartas sigue estando reunido en aquel escritorio como tú lo dejaste. Que nada se ha perdido excepto las palabras que no supe decir. Y ahora llueve conmigo, sigue lloviendo un agua inconsolable que lava mis heridas y hace que al recordarte pueda verte de nuevo en aquel hospital respirando tus últimas palabras. De la obediencia no se sale indemne. Y ahora siento tu muerte llamando a mi ventana como un pulso de sangre. ¿O es la lluvia que bate en el cristal con su pájaro herido, con un ala de nadie que te nombra y me dice que sigo estando allí en aquel mes de julio para desmantelar sin ti la casa grande? Y quisiera contarte que estuve en Benarés hace 4 veranos y tú estabas allí, a la orilla del Ganges, con los pies sumergidos y la cabeza ungida por el limo sagrado. Hija voluntariosa, desando los caminos de la sangre, nada me pertenece, ni siquiera el olvido. Ha cesado la lluvia y oigo tu corazón desafiante desalojando en mí su última hora. Muchas gracias. Bueno, para acabar esta última ronda, un poema muy breve que también tiene de protagonista a mi hermana. Ella no sabe todo esto, como la llevo de aquí para allá, que se llama Encuentro. Encuentro. Que yo engordé, pero que tú tampoco has adelgazado. Eso fue lo que me dijo mi hermana nada más vernos. También que no le gustaba cómo llevaba el pelo con el buen pelo que tú tienes, y es como si te lo hubieras cogido manía. Después de todo este tiempo, por lo que se ve, eran las cosas que teníamos pendientes para decirnos. Bueno, aquí como es un público muy amable, voy a permitirme un soneto. Si soy feliz, ¿por qué yo no me entero? ¿Por qué el matiz entre mejor y apenas no alcanza a desligarme de mis penas
y estando bien, también me desespero. Si tengo mucho, ¿qué otra cosa espero? Y si poco, ¿por qué busco sirenas y bailo atado a un mástil con cadenas al son de falsas letras prisionero? ¿Por qué no hago una playa de este piso si tanto quiero arena, sol y luna y mágico adivino tras la duna la noche con sabor a paraíso? Ese vaivén del alma es porque añora el recuerdo de algo que ella ignora. Y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, quería recordaros que seguimos hasta el día 31. Y algo que sí quiero recordaros es que esta semana va a haber varios eventos que van a necesitar entrada. Y que bueno, pues que si queréis, por ejemplo, en el Hotel NH vamos a tener a Emily Dickinson. Ella en persona. Yo. Y bueno, va a ser algo muy especial porque viene también otra compañera de ellas, Ana Mañeru. Será en dos habitaciones del hotel. En una estará Ana contando la vida de Emily Dickinson, en otra estará Emily Dickinson. Y bueno, pues será un recorrido por su vida y por su obra. Pues algo muy novedoso, lo de las habitaciones. Y bueno, pues que si queréis las tenéis en la entrada. Y luego, pues que lo que estoy diciendo, que el sábado viene Juan Perro también al principal, pues bueno, para que vayáis cogiendo las entradas. Y hay más entradas, ahora no me acuerdo. Ah, sí, el domingo que viene en Orchay tenemos a Luis Cernuda, amplificado por Iker Ortiz de Zárate. Y que hay más cosas. Lo de los pendientes, sí, eso tengo que contar, lo de los pendientes. Bueno, y que el lunes aquí también tenemos una actuación muy interesante y a la vez tenemos un taller, pero el taller no hace falta saber escribir ni ser poeta. Va a ser dos días, el lunes y el martes, y se va, el título es Drenaje Emocional. Lo va a dar María Olarte. Y bueno, y es que todas pensamos que la literatura y la poesía en especial sirve para drenar emociones. Entonces, estáis invitados a venir lunes y martes. No hace falta que seáis poetas, solo ganas de sacar sentimientos fuera a través de la escritura. Y será a las 6:30, me parece. Bueno, mirad el programa, 6 o 6:30. Si no os habéis apuntado, que hay que apuntarse por internet, tampoco pasa nada. Venís y aquí mismo podéis hacer la inscripción. Y los pendientes de mayo, que tenemos tantas cosas pendientes. Y bueno, surgió, ya os lo he contado muchas veces, pero es que me gusta la historia. Mi madre me hizo estos pendientes de ganchillo y como han ido gustando tanto, pues preparé pendientes de mayo y vendrán 12 poetas el sábado que viene al Museo de Bellas Artes. A lo largo de las salas estarán puestas en dos sillas. Cada poeta en una silla, se hace un recorrido por todo el museo y os iréis sentando en una silla y vais a tener el lujo de que os reciten al pendiente, de uno en uno. Como el pendiente parecía que pedía algo más, se pusieron en contacto conmigo las del Club de Tejedoras de Relájate y Punto y están haciendo pendientes como locas para que todas tengáis vuestros pendientes si queréis, pero bueno, pues con un fin solidario, para ayudar a niñas del Salvador a darles estudios. Niñas, pues bueno, como ya sabéis lo que ocurre en estos países, y bueno, pues hay una fundación que ayuda a niñas que han sido violadas, maltratadas, abandonadas, y bueno, ya están saliendo algunas con estudios, con lo cual, y a la vez es María Olarte también la que da el taller, la que lleva a la fundación, con lo cual todo se queda desde casa y para mí es una gran alegría poder haber creado esto. ¿Y qué más? Pues que el viernes que viene también tenéis a una grande, Ana Rossetti, en el Artium.
Pero es que todos los días, así que miráis el programa, he contado lo de esta semana y seguro que me he dejado algo y alguien me dirá, a mí no me has dicho. Ya lo siento, pero bueno, tenéis el programa, podéis ir mirando. Y luego os dejo con ellas, si queréis ir preguntándoles cosas. Yo advierto muchas veces que las preguntas se hacen cuando bajáis aquí. Sí, bueno. Entonces, sí, sí. Pues vosotras mismas, si queréis hacerles alguna pregunta, o si no, cuando bajen. Que ellas son genias, es decir, que pertenecen, Berta nos habla de genealogías, genealogías es una asociación de mujeres poetas, que son genias, ellas son parte de esa asociación y las que vendrán al Museo de Bellas Artes.